Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los que están aquí en personas que me pueden escuchar. Buenos días. Sí. Y a los que están en línea o los que después van a ver esta grabación o este video, bienvenidos sean todos a la Iglesia Luterana San Pedro. Hoy es el 15º domingo después de Pentecostés y hoy nos reunimos para la adoración. Bienvenidos sean todos en este domingo y le invito a que entremos juntos a la adoración preparando nuestros corazones y nuestras mentes por medio de este orden de confesión y absolución. Empecemos. Bendita sea la Santa Trinidad, un solo Dios, cuya enseñanza es vida, cuya presencia es segura y cuyo amor es infinito. Amén. Confesemos nuestros pecados al que nos recibe con el corazón abierto y guardemos un momento de silencio para la reflexión personal. Y juntos oremos. Dios nuestro Consolador, como oveja perdidas nos hemos descarriado, contemplamos la abundancia y vemos escasez. Le damos la espalda a la injusticia y la opresión, explotamos la tierra con nuestra apatía y codicia. Misericordioso Dios, líbranos de nuestro pecado. Escucha cuando te pedimos ayuda. Con tu amor guíanos a amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Amén. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por el don de la gracia en Cristo Jesús, Dios te hace justo. Recibe con corazones alegres el perdón de todos tus pecados. Amén. Amén. Nuestro canto de apertura es La tierra está llena. Le invito a que se ponga de pie para juntos alabar. Llena de la misericordia del Señor, con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarles un cántico nuevo. Está llena la misericordia del Señor, con su palabra fueron hechos cielos y las aguas del mar. Instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadles un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarles un cántico nuevo, cantarles un cántico nuevo, cantarles un cántico nuevo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y también contigo. Continuamos con nuestra Kyrie, himno de alabanza. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria. Las alturas a Dios, gloria, 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 en las alturas a Dios, y en la tierra paz para aquellos que aman al Señor, y en la tierra paz para aquellos que aman al Señor. Oremos. Dios misericordioso, a lo largo de los siglos transformas la enfermedad en la salud y la muerte en la vida. Ábrenos al poder de tu presencia y haznos un pueblo listo para proclamar tus promesas al mundo entero. A través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos y continuamos con nuestras lecturas. Primera lectura se encuentra en Isaías 35. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mundo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Esta segunda lectura se encuentra en Santiago 2. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Se atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie. O siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha elegido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse.
pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Palabra de Dios, palabra de vida. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio esta mañana proviene del Evangelio de Marcos, capítulo 7. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esa mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero, esa mujer era extranjera y dijo, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al mar de Galilea. Internándose en la región de Decápolis, allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva, y luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. El Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Pues pueden tomar sus asientos para un momento de reflexión en estas escrituras. Jesús estaba o acababa de discutir lo que contamina a una persona. Leímos la semana pasada su discusión con los fariseos, y ese era el tema de discusión, lo que contaminaba a alguien, que era algo que existe de adentro, que sale de adentro, no es una cuestión de corazón, de la mente, es algo interno, no externo. Y luego Jesús entra a un territorio que no era muy querido por la comunidad judía, y luego se encuentra con una mujer gentil cuya hija Jesús sana. Hay muchos detalles que es necesario desempacar, hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es esa relación entre los judíos y gentiles? ¿Por qué es importante estas etnias que encontramos en las Escrituras? Jesús era un judío y un hombre, y la persona que encuentra es una mujer y un gentil. Cuando se escribió el Evangelio que acabamos de leer, había ya controversia en la iglesia. Si pueden imaginarse, controversia en la iglesia, eso nunca pasa, ¿verdad?
Ya había controversias en la iglesia sobre los cristianos gentiles. Había controversia en la iglesia sobre si los cristianos gentiles debían ser bienvenidos y aceptados en la iglesia, porque no compartían la misma identidad cultural. En ese momento la fe y la cultura estaban juntas. Si una persona pertenecía a cierto origen étnico, automáticamente pertenecía a una determinada religión. Los gentiles o cualquier persona que no era judío eran considerados impuros. Y esos cristianos gentiles entonces eran tratados como personas de segunda clase. Cristianos sin voto, sin voz en asuntos de la iglesia. Aquí Jesús está cruzando un límite enorme al interactuar con esta mujer. Ella representa a los conversos gentiles que creían en Jesús como Señor. Y sí, esta interacción es incómoda entre Jesús y esta mujer, especialmente cuando esta mujer viene a Jesús y le pide que sane a su hija. Y la manera en que Jesús también responde a esta petición con un insulto a esta mujer. ¿Pero qué podemos aprender de esta interacción? Al mirar a esta mujer vemos que le costó mucho acercarse a Jesús, venir y suplicarle a esa persona, conociendo las relaciones entre estos dos grupos étnicos. Ella llega a Jesús, trabaja bastante y recibe un insulto de Jesús. Los perros eran considerados impuros. Pero lo que vemos es esta persona con gran fe, valiente, viniendo a Jesús, esperando que Jesús actúe en su vida con verdadera fe, incluso soportando este gran insulto por amor a su hija. Entonces, si este evangelio estaba siendo leído por un cristiano gentil, estaba reconfortando de alguna manera su fe. Estaba reconociendo a esta comunidad y valorando su fe mientras estaba siendo desafiada. Y este es un punto central en el Evangelio de Marcos, ya que Jesús abre el camino de salvación a los gentiles. Y desde aquí Jesús comienza a romper todos los límites humanos y empieza a expandir el reino de Dios a todas las personas. Y en haciendo esto se estaban cumpliendo lo que leímos en el libro de Isaías esta mañana, que dice: entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mundo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. Cristo en Jesús había venido a salvar al pueblo de Dios, y no solo al pueblo, sino a los que compartían, no solamente al pueblo que compartían una misma nacionalidad, sino al mundo entero. Y al hacerlo, cruzó todas estas fronteras humanas para que todos pudieran experimentar la salvación de Dios, el reino de Dios, el amor de Dios, sobre todo el amor de Dios. Incluso aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos o inmundos, Dios también vino a salvar a estas personas. Vemos que había también conflicto en la comunidad a la que Santiago escribe. Él también estaba tratando de abordar este tema, y esta comunidad cristiana estaba mostrando favoritismo, seleccionando a quienes debían extender bienvenida a la iglesia. Eran selectivos en el sentido de que si una persona que parecía rica entraba, recibía un mejor asiento, recibía un mejor trato que las personas que
venían con ropa sucia, cuya apariencia se veía pobre. A esto se le llama favoritismo. Cuando una persona favorece a otra, cuando una persona favorece a aquellos de quienes puede beneficiarse, construir poder, ganar algo sobre aquellos que no pueden ofrecer nada más que amistad, compañerismo, comunidad. Y ese fue uno de los temas que tocamos en la Escuela Bíblica de Vacaciones, el favoritismo, y reflexionamos en esos versículos de Hechos, que dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Claro, todos tenemos preferencias, todos preferimos estar con las personas cercanas a nosotros, familiares, preferimos helado de vainilla más que el helado de chocolate. Pero se vuelve problemático cuando tratamos a personas, a los demás, de una manera dañina, hiriendo intencionalmente a las demás personas porque no comparten mi opinión, no ven el mundo como yo lo veo. Ahí es donde esas preferencias, cuando empezamos a dañar, a esas personas que no tienen las mismas preferencias, se convierte en mal. Al final de nuestra semana aprendimos que Dios ama a todos por igual, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Y es bueno recordar siempre esto. Santiago llama a ese comportamiento de favoritismo pecaminoso y maligno. Él hace esta pregunta: ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Santiago estaba tratando de recordar a los creyentes que el reino de Dios es para todas las personas, un reino que cruza incluso los límites económicos que los humanos hemos construido para separarnos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esa vida cristiana? Los guiados por Cristo deben vivir su vida en la vida diaria con denuedo, así como esta mujer vemos en el Evangelio. Ella se convierte en este modelo de fidelidad, de fe, siguiendo el mandamiento de Cristo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Santiago escribe: si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto hacen bien en hacer esto. Si Cristo mora en nuestros corazones, significa que Cristo abre nuestros corazones hacia Dios y hacia los demás. Y eso es exactamente lo que Cristo hace para nosotros: corta, penetra nuestra carne pecaminosa, llega hacia nuestro corazón, lo abre, creando en nosotros un nuevo corazón, un corazón que se vuelve a Dios y a los demás, extendiendo el perdón, la aceptación, la compasión, siendo una presencia acogedora, creando una cultura de bienvenida. Entonces, esas son las marcas de la vida cristiana según Santiago. Y Dios el día de hoy nos invita a seguir estas marcas. Siguiendo estas marcas como iglesia, donde sea que estemos como iglesias, lidiando con nuestras propias riñas, esas son las marcas del día de hoy: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero Dios no nos deja solos, sino nos da herramientas para poder seguir construyendo esta cultura de hospitalidad. Nos da esos dones para alcanzar la reconciliación y tener la capacidad de seguir construyendo esa comunidad de fe como Cristo
una comunidad amorosa que da la bienvenida a todos. Mi oración es que Cristo venga a nosotros el día de hoy, que entre en nuestros corazones, creando en nosotros corazones que extiendan la compasión, la aceptación, incluso a aquellos que están fuera de nuestras fronteras humanas, y que el Espíritu de Dios nos llene con su presencia, otorgando a nuestra iglesia los dones de paz, de amor y de entendimiento, también para que otros puedan ver al Cristo que está en medio de nosotros, que está reinando nuestra vida en común, y también sabiendo que el reino de Dios se ha acercado a ellos también. Amén. Le invito a que se ponga de pie y que cantemos este canto del día. Responda después de cada petición que termina: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos. Convertidos en hijos y herederos de la promesa de Dios, oramos por la iglesia, el mundo y todos en necesidad. Dios Santo, reúnes a tu pueblo en adoración, da vida a tu iglesia, guía a todos los evangelistas, predicadores, profetas y misioneros que buscan compartir tu amor a través de la palabra y los hechos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Proporcionas agua
para el suelo sediento y sol para alimentar a las plantas hambrientas. Bendice a todos los que abogan por bosques saludables, aire no contaminado y vías fluviales limpias. Inspira a todas las personas a mostrar interés por el mundo que has creado. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. No muestras parcialidad, incrementa la justicia en todas las naciones. Anima a los líderes y gobiernos a trabajar entre sí por el bien de nuestro mundo común. Únenos en la búsqueda de la salud, la seguridad y la dignidad de todos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Acompañas a los que más te necesitan. Da albergue a todos los que huyen de la violencia o de la persecución. Protege a los que están en peligro y guárdalos en tiempos de incertidumbre e inestabilidad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Apoya el trabajo de tus discípulos. Continúa alimentando el liderazgo y los ministerios de esta congregación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Le invito ahora a que usted eleve sus propias oraciones, o que en voz alta o en silencio nombre a esas personas que usted trae que necesita oración el día de hoy. Paola Martínez. Bonnie Thompson. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Abrazas a todos los que han muerto en la fe y los llevas a tu gloriosa presencia. Les agradecemos su ejemplo y nos regocijamos en sus vidas. Señor, en tu misericordia, recibe estas oraciones, oh Dios, y aquellas en nuestros corazones que solo tú conoces, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y también contigo. Compartamos esta paz los unos a los otros. Si puede girar a la persona próxima a usted y de esta manera extender un saludo de la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo sea contigo. Pues vamos a seguir con nuestra ofrenda. Tenemos dos estaciones. Puede durante este tiempo ponerla, o puede cuando venga a la comunión puede también poner su ofrenda, o cuando salga. Ofrezcamos esta canción en como ofrenda. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Entregar más que el corazón.
rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Dios de la abundancia, haces brotar arroyos en el desierto y llover el maná del cielo. Acepta los dones que primero nos has dado. Únelos con la ofrenda de nuestras vidas para nutrir el mundo que tanto amas. Por Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Elevamos los corazones. Al Señor los elevamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias y alabanza, todopoderoso y misericordioso Dios, por nuestro Salvador Jesucristo, quien en el primer día de la semana triunfó sobre la muerte y la tumba, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Así pues, con los coros de los ángeles, con la iglesia en la tierra y los huéspedes en el cielo, alabamos tu nombre y nos unimos a un himno eterno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. Oramos como Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. El banquete está listo y todos son invitados a participar de la cena del Señor. Le invito a todos los que creen en el poder salvador de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo a compartir con nosotros hoy el sacramento de la Santa Comunión. Le invito ahora a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti.
la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti. Invito a que se ponga de pie y que oremos juntos. Oremos. Dios de gracia, con esta cena tú nos has acercado a tu corazón y nos has alimentado en tu mesa con comida y bebida, el cuerpo y la sangre de Cristo. Envíanos ahora a ser tu pueblo en el mundo y a proclamar tu verdad. No en este día, pero por siempre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos para nuestros anuncios esta mañana. Pues hoy comienza nuestro primer domingo de otoño. Como pueden ver, tenemos una nueva liturgia, una nueva, nuevos cantos. Y eso marca que estamos, sí, ya transicionando al otoño, ¿verdad? A un nuevo año escolar. El próximo domingo vamos a invitar a estudiantes que son participantes del programa de niños, el programa académico que tenemos aquí en las tardes. Vamos a invitarlos para poder ofrecer una bendición para ellos y para sus tutores y las personas voluntarias que ayudan a estos niños en sus tareas. Y le invito, sí, a que pueda estar aquí, sea parte de esta bendición. Tenemos una nueva hoja con información sobre el mes. Es un boletín informativo de septiembre y lo pueden encontrar atrás, así se mira en su en su salida. Se puede agarrar uno, compartirlo con su familia. Incluye una nota mía, recordatorio de nuestro estudio bíblico, que son los martes a las 11 de la mañana, la reunión de las colchas, que es el primer sábado del mes, y nuestra próxima distribución de comida. Le invito a que también tome el tiempo de felicitar a los que cumplen años en este mes y también que sigamos en oración por cada persona aquí en esta lista, para que todos podamos conectarnos en oración esta semana. Y Steve tiene anuncios. Entonces, también a los que son parte del concilio, este sábado a las 9:30, 9:30, is it online or? So, en línea todavía seguimos estas reuniones de 9:30 a 11. Y el 12 también, que es próximo domingo, en la tarde vamos a darle continuación también a este retiro que empezamos a hacer con los líderes de la congregación, que es de 1 a 5 o 1 a 4, sí. Es en la tarde. Después, from 1 to about 4, so de la 1 a las 4 también vamos a estar ahí. Pues con eso, le invito a que se ponga de pie para recibir la bendición y de ahí vamos a cantar nuestro canto de salida.
Reciba esta bendición. Pueblo de Dios, eres el cuerpo de Cristo, trayendo nueva vida a un mundo que sufre. La Santa Trinidad, un solo Dios, te bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Cantemos tu nombre, oh Dios. Palabra viva habita en ti. Demos gracias a Dios.